Saludos a todo mundo desde este rincón de Miami. Les hablo Roberto Gladioso, Noticiero RCAG. Estamos aquí para saludar y entrevistar a Cristian Videla para hablar de su último éxito y, además de hablar de su último éxito, hablar de su carrera. Vamos a ver cómo podemos unir en todo, pero estos no son fáciles. Ok, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Gracias, Cristian. Bienvenido al Noticiero RCAG. Déjame resolver una cosa aquí para antes de comenzar. Bienvenido, bueno. Bienvenido al Noticiero RCAG. Les hablo Roberto Galloso y para mí es un privilegio tenerte aquí y quiero agradecer a Believe. Quiero agradecer primero a ti por su presencia y a Believe Media Events por su llegada a nuestro programa. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un privilegio y es un honor poder compartir con ustedes desde acá, desde Argentina, desde Mendoza. Así que bueno, realmente es una bendición y es un privilegio para mí. La razón por que te hemos llamado y que hemos invitado, mejor dicho, es que hemos tenido muchas entrevistas. Pero para mí, la razón que te hemos invitado es, he tenido el honor de ver tus videos de YouTube. Son una belleza cada alabanza. Y este, bueno, muchas gracias. Y este último que acabo de ver, A Tus Pies. Mi pregunta acerca de lo que digamos un clásico para el siglo XXI, un clásico para el mundo que necesita el Señor, es ¿cuál fue su inspiración en grabar A Tus Pies y cuál fue la inspiración con este video maravilloso? Bueno, realmente la canción A Tus Pies nace de esta declaración, ¿no?, que le hace, o este versículo que relata la historia, ¿no?, en los evangelios, que para mí son muy emocionantes y nos enseñan mucho. Y uno de ellos es cuando Bartimeo le grita, ¿no?, al Señor: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, eso que siempre, particularmente yo, lo hemos escuchado en muchas predicaciones, en muchos mensajes que lo han predicado. Entonces, quise tener ese pedacito, ¿no?, en la canción. Y después, una de las historias también que para mí son de mucha bendición es la mujer con el flujo de sangre que toca el borde del manto del Señor, ¿no? Y bueno, esas dos cosas para mí fueron como la inspiración para poder escribir esta canción y de alguna forma ponerle a la canción el nombre A Tus Pies. Entonces, el coro, por decirlo así, o el estribillo de la canción habla específicamente sobre estar a los pies de Cristo y desde allí nace todo, ¿no? El reconocimiento de poder reconocer que desde Él tenemos la bendición, tenemos el milagro, tenemos la sanidad, tenemos la salvación, ¿no?, que Él nos ha brindado. Así que bueno, básicamente nació la inspiración desde ese lugar, ¿no?, desde esa palabra de Dios. Y bueno, y después el video surgió también acá en Mendoza, en Potrerillo. Tenemos unos paisajes muy lindos, entonces queríamos encontrar ese contraste con la letra y bueno, y capturar lo que es la montaña, capturar lo que es el lago o
esos lugares que tenemos nosotros acá en Mendoza, bueno, que son muy lindos. Entonces, como que calzó justo la canción con el paisaje, digamos, y lo que lo que hicimos, digamos. Fenomenal. Pero lo he visto, me gustó mucho. Todo lo que ha hecho son las mil maravillas. Y te felicito. Ahora, queremos saber cuáles fueron los comienzos de Cristian Videla, su testimonio de pasado a presente y de presente a futuro. Bueno, tuve la bendición de nacer en cuna cristiana, mis padres ya eran creyentes, y en esta etapa de crecimiento y de búsqueda, ¿no?, del Señor, me gustaba mucho tocar la guitarra. Entonces, pasaba muchas horas tocando la guitarra. Dios usa una persona y me dice: Cristian, yo te voy a enseñar a tocar la guitarra. Bueno, entonces yo me metí a full con eso y empecé a aprender a tocar la guitarra, empecé a incursionar en el mundo de la música. Y desde ahí, bueno, en ese entonces empieza muy fuerte el tema del renuevo de lo que es la alabanza y la adoración, que aparece, bueno, Jaime Murrell, Marcos Witt, Danilo Montero, Marcos Barrientos, bueno, y como decir de alguna forma, mamé todo eso, y era que pasaba horas y horas metido en la guitarra y en la música. Y bueno, así empieza todo, digamos, por decirlo de alguna forma. Y bueno, y en ese transcurso formamos una banda de rock con mi primo, y como era, ya yo de alguna forma empecé, digamos, a escribir mis propias canciones, mis propias letras. Y bueno, ya como que de alguna forma me fui de a poquito separando del rock, digamos, incursionando a lo que él fue la alabanza y la adoración. Y así, bueno, hace 5 o 6 años atrás nace este proyecto Cara a Cara, este proyecto solista, digamos, incursionando en lo que es la parte de la alabanza y la adoración. De hecho, en ese tiempo yo empiezo a dirigir la alabanza y la adoración. Tengo un encuentro muy fuerte con el Espíritu Santo. En una de las reuniones tuve un encuentro con el Espíritu Santo, donde Dios, yo creo que ahí, que fue a la edad de más o menos los 17, 16 años, yo ahí cambió todo. Ahí cambió mi forma de pensar, cambió mi forma de ver las cosas. Aún encontré como un sentido a la vida cristiana, como un despertar a vivir la plenitud, como dice la palabra, de aquel que lo llena en todo y para todo, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, básicamente, resumiendo, ¿no?, la historia, nace este proyecto Cara a Cara que Dios me da. Tenemos la posibilidad de en el 2019, gracias a Dios, antes de la pandemia, de hacer la presentación del disco acá en el Centro de Congreso, que de hecho hubieron ahí algunos cambios de fechas que me hicieron el gobierno de acá, pero bueno, gracias al Señor le pude hacer caso a la voz de Dios, que me dijo: bueno, tenés que presentarlo tal fecha. Y bueno, lo pudimos presentar, y realmente fue una bendición, porque de hecho el evento fue no tan solamente para presentar el disco, sino juntar alimento no perecedero para ayudar a una institución
acá en San Martín Mendoza, que es la Casita del Lago, que trabaja con adolescentes, trabaja con jóvenes, trabaja con niños también. Entonces, todo el alimento que se recaudó esa noche se destinó también para ayudar a quienes más lo necesitan. Así que, bueno, más o menos ese es el recorrido o el testimonio, mi hermano, que le puedo comentar. Para mí un placer y honor en todo. Y yo sí te veo, como he dicho a muchos, Argentina en una época era, bueno, siempre Argentina exportaba la música. Cuando no estaba con los clásicos como Carlos Gardel o Libertad Lamarque, o también Charlie García y los fabulosos Cadillacs y los cinco latinos. Bueno, soy latino como ustedes, cubano, nacido aquí pero cubano, de sangre, y todavía me acuerdo de los cinco latinos. Yo también quiero hacer una declaración, que todos los que son cristianos argentinos van a exportar y evangelizar al mundo entero. Amén. Amén. Personas como usted, Mauro da Silva, y otros que provienen de Argentina van a exportar, van a evangelizar al mundo entero. Amén. Porque ya es hora de que Argentina comienza a evangelizar al mundo. Y lo hacen. Así es. Lo hacen. Hasta la Fundación Guerrero en Neuquén también lo van a hacer. Así es. Y te felicito. Lo que sí queremos saber, además de YouTube, porque ahora estoy mirando tu página de YouTube y me quedo así, todo fenomenal. Además de YouTube, ¿dónde podemos encontrar el ministerio musical? Porque hay que poner las cosas claras. Cualquiera puede cantar una canción. Pero uno requiere un don para ser adorador o salmista. Algo que usted tiene. ¿Dónde se puede encontrar el ministerio musical de Cristian Videla? Además de YouTube. Bueno, lo pueden encontrar, me pueden seguir en Facebook, en la página de Facebook. Estamos como Cristian Videla Oficial. En Instagram estamos como también Cristian Videla Oficial. Y en Twitter, Cristian5Videla. Así que, bueno, es sencillo el nombre, el apellido. Así que me pueden encontrar en las redes sociales con mi nombre, digamos, Cristian Videla. Para mí es un placer y honor, y quiero también agradecer a todos los que han visitado nuestro programa, como Believe Media Events, que fueron el que organizó este encuentro histórico, que no va a ser la primera ni la última, va a ser en serie. Y también quiero también agradecer a otros como Karen Escudero, que han tenido el honor, también AVI12, que nos han visitado. Y eso es lo único que quiero decir en eso. Pero yo voy a cerrar, antes de cerrar y agradecer, voy a cerrar con un versículo bíblico. Porque hay que cerrar con versículo bíblico. Va a ser corto, va a ser Apocalipsis 22, 13, en la Biblia del Pecador, editor Dr. Luis Ángel Díaz Paoz de Puerto Rico, y esta es la Nueva Traducción Viviente, que dice: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. O sea, cualquier cosa que tenemos que hacer, lo estamos haciendo en el nombre del Señor, porque es el centro de todo. Así es. Y por ende, quiero agradecerte por su programación y por venir a nuestro queridísimo programa Noticiero RCAG. Para mí un placer y honor. Sigue alabando al Señor, y que su alabanza, lo declaro, que irá al mundo entero.
Y gracias, Paula Orgueta, gracias, Paula Orgueta, por su visita. Les habló Roberto Álvarez Galloso. Que Dios les bendiga y hasta la próxima, si es la disposición del Señor. Bueno, muchas gracias. Es una bendición para mí y para todos. Y bueno, gracias por todo. Un placer y honor. Saludos. Saludos. Gracias.